Good morning, everyone. Today we'll be reading from Luke chapter 12, verse 15 to 21. So Luke chapter 12, verse 15 to 21. And he said to them, "Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses." Then he spoke a parable to them, saying, Buenos días. The ground of a La lectura de hoy está en Lucas capítulo 12, verso 15. Saying, y les dijo, mirad y guardense. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops. De toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Buenos días, bienvenidos a aquellos que están uniéndose a nosotros vía online. Estamos contentos de reunirnos donde quiera que estemos y estoy muy agradecido de que estamos juntos hoy. Gracias al Señor, su bondad es maravillosa. Vamos a orar antes de comenzar. Heavenly Father, we are thankful to you for the day that you have made. Padre, te damos gracias por este día que has hecho. Te damos gracias porque tú no haces nada por casualidad, Señor, sino que tú tienes un propósito divino en todo lo que has hecho. Señor, gracias, tú eres bueno. Te alabamos y con confianza sabemos que tú eres el buen pastor y tú estás en control de todo, dirigiendo nuestros pasos, cuidando de nosotros, proveyendo para nuestras necesidades. Señor, es bueno ser uno de tus hijos, ser una de tus ovejas, parte de tu familia. Y mientras estudiamos tu palabra en esta mañana, te pedimos que nos enseñes, que nos capacites para entender tu voluntad en estos días en los que nos encontramos. Señor, danos sabiduría y aumenta nuestra compasión por aquellos alrededor de nosotros. Danos paz, danos confianza. Llévate todo ese esa preocupación hacia el futuro mientras confiamos en Jesucristo. Señor, te pido también que me capacites, me llenes con tu espíritu, hables tu palabra a través de mí y Señor, que nosotros podamos ser edificados y podamos ir a este mundo con tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Tenemos un día muy significativo mañana en nuestra provincia, que mañana es día de las elecciones. Y bueno, que el Señor les traiga estabilidad en su corazón. ¿Quién va a gobernar ahora? ¿Qué va a pasar con los costos tan altos de la vida? ¿Qué va a pasar globalmente mientras nos preparamos para esta recesión? Y tal vez nos preguntamos todo aquello que invertimos en nuestros ahorros. En nuestros ahorros van a estar a nuestra disposición cuando lo necesitemos. Bueno, miren, yo quiero confesarles que yo no soy muy buen administrador. El Señor me ha
ayudado. Y estoy agradecido por lo que el Señor me ha enseñado, pero yo no he sido muy buen administrador en mi vida. Sin embargo, en la Biblia encontramos muy buenos consejos al respecto. Nosotros vamos a estudiar estos versos de Mateo 6, del 16 al 21. Y aquí Jesús está hablando de un principio de su reino que se llama el principio del tesoro. Y en este sermón del monte que hemos estado estudiando en los versos anteriores de Mateo, el Señor nos dice que nos preparemos para su reino venidero. Y todo el caos que está sucediendo en nuestro mundo pues nos da una pista de que el Señor viene pronto y que viene con sus promesas para su reino futuro y que estaremos viviendo en este mundo con el Rey Jesús en este mundo. Entonces, otra de las instrucciones que el Señor nos muestra para nosotros, sus súbditos de su reino, es cómo ser buenos administradores. ¿Cómo vamos a usar los recursos que tenemos en esta tierra para invertirnos en el reino que viene? Entonces, los versos de 16 al 18 son muy parecidos a lo que ya estudiamos, así que no voy a pasar mucho tiempo en los versos 16 al 18, pero solamente lo voy a decir como un contexto. Nuestro enfoque va a estar en otro lado. Entonces, Mateo 6, vamos a regresar un poquito para ver el contexto. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Verso 3. Pero tú, cuando des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces, verso 5. Y cuando ores, no hagas como los hipócritas, quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero cuando tú ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces, el énfasis aquí es: alaba al Señor, todos tus actos de fe y de alabanza no deben de ser hechos para que te vean, para mostrarte, para dejar una buena impresión en los demás, sino que debe de ser una acción entre tú y el Señor. Y entonces ya vamos al verso 16 de Mateo 6. Cuando ayunes, ahora fíjense cómo Dios, cómo el Señor Jesús está esperando que sus ciudadanos ayunen, que es una cosa no muy común en nuestros tiempos, pero esa es una expectativa. Bueno, dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Miren, nosotros entendemos el ayuno como algo que se relaciona con la comida. Sin embargo, es más que eso. Es privarnos de algo que nos gusta hacer. Es privarnos de algo agradable por un tiempo con la intención de fijar nuestro enfoque en las cosas de Dios. Por ejemplo, nosotros ayunamos para podernos enfocar en la oración. Ese tiempo que íbamos a comer lo ocupamos en orar. O ayunamos de estar en nuestros aparatos, ¿verdad? Nuestro teléfono, etcétera, para que ese tiempo lo ocupemos en las cosas de Dios. Lo que estamos diciendo con el ayuno es: Señor, tú eres más importante que aquello de lo que estoy ayunando. Ahora,
Tenemos que apartar esa cosa que nos agrada para poder tener tiempo para el Señor. Digamos que es una forma de liberar tiempo para pasar ese tiempo con el Señor, porque son cosas importantes. Tal vez decimos, Señor, yo no voy a ver televisión, voy a usar ese tiempo para servir en un ministerio. Es una declaración de que nosotros vamos a usar nuestro tiempo para servir a otros, porque eso es más importante que ver televisión. Es desarrollar esta, es parte de desarrollar esta relación con el Señor, negarnos a nosotros mismos con los motivos correctos para debilitar el poder de la carne que tiene sobre nuestra vida. Nosotros cuando estamos ayunando decimos no a la carne, a esos antojos, y entonces decimos sí a lo que el Espíritu de Dios nos está invitando. Y entonces eso fortalece nuestra resistencia contra la carne. Mateo capítulo 6, verso 17, sigue diciendo: anoint your head and wash your face so that you do not appear to men to be fasting, but to your father who is in secret. Peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces, cuando estamos ayunando, no vayas quejándote, ay, cómo tengo hambre, cómo me duele la panza porque no he comido, y estar todo desarreglado. No. O por ejemplo, estar anunciando, ay, no te comas eso delante de mí porque estoy ayunando. No. Deja de hacer eso. Eso no es lo que Dios dice que hagas. Así que ese es negarse a sí mismo. Transition into the next section of the Sermon on the Mount. As we have been noticing all along, Jesus is building precept upon precept. Entonces, el Señor está enseñando estos sermones. Disconnected statements, but y each point is building upon the previous. El Señor está abundando cada mes, cada vez en una enseñanza tras otra. Entonces vemos esta enseñanza del ayuno que habla, que está enseñando en realidad de hacer tesoros en el cielo. En los versos 19 al 21 es lo que vamos a ver. Ahora, tengan en mente que ayunar es negarse a sí mismo de disfrutar algo que nos gusta para darle más atención a las cosas de Dios. Así que, Mateo 6, capítulo 19, dice: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Jesús continúa en este tema de ayunar, y el último verso es clave para conectar esta sección del ayuno. Donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Acuérdense, nosotros tenemos que dejar ir estas cosas para que el Señor sea nuestro tesoro. Lo que estamos diciendo con este acto es: Señor, yo te amo más a ti que a esto que estoy dejando de hacer. Y en el verso 16 dice: cuando tú ayunes, no seas como los hipócritas. Un actor, alguien que pretende ser alguien que no es. Entonces el hipócrita dice: ay, Señor, mira cuánto te amo, mira cuánto he dejado por ti. Pero en realidad, lo que
ha dejado. No es, esta persona en realidad no está dejando algo por el Señor. Esta persona se está aferrando a sus verdaderos ídolos. Entonces hay... Hay esta conexión lógica entre estas dos secciones que estamos estudiando hoy. Esta conexión entre esta hipocresía que el Señor desprecia. Fíjense lo que dice Isaías 58, verso 1. Isaías 58, 1. Isaías 58, 1. Dios está hablando a través del profeta Isaías. Grita voz en cuello y sin descanso. Levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo. Denuncia el pecado de la casa de Jacob. Isaías es el profeta que fue a confrontar al pueblo de su pecado. Verso 2. Dicen que me buscan todos los días, que quieren conocer mis caminos, como esa gente que me gustaría que fueran mis amigos, pero son hipócritas. Una nación que no quiere al Señor, como si fueran gente que practicara la justicia y que nunca hubiera abandonado las enseñanzas de su Dios. Eso es lo que dice la palabra. Están solamente fingiendo que quieren estar con el Señor, lo que Dios está diciendo. Verso 3. Y me preguntan, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado? Pero resulta que cuando ayunan solo buscan su propia satisfacción. Cuando estas personas estaban ayunando y orando, el Señor no les hace caso, y por eso le pregunta al Señor, ¿qué es lo que está pasando? El verso 5 dice, ¿acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el cilicio y la ceniza? ¿A eso le llaman ayuno y día agradable al Señor? Y exactamente es lo que los fariseos hacían en sus ayunos. Ellos hacían todo para parecer humildes y afligidos. Pero aquí está lo que el Señor define como un verdadero ayuno. Y esa es una buena definición de ayuno en esta sociedad tan indulgente. Más bien, el ayuno que yo quiero es que desaten las ataduras de la impiedad. Es decir, que desaten a aquellos que están en pecado, que se suelten las cargas de la opresión, que se pongan en libertad a los oprimidos, y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Si actúas así, and not hide yourself from your own flesh. Don't ignore the needs of others. Si we all share the same flesh. Ves estas cosas, when we feel cold, no lo ignores, hermano. When we feel hungry, when we suffer pain, cuando vemos el sufrimiento o el miedo o la vergüenza o el sufrimiento humano, todas estas personas que sufren, nosotros podemos identificarnos con ellos. Dios se duele de estas personas. Al Señor le interesa el sufrimiento humano. El Señor ha escogido ministrar al mundo a través de su pueblo. Dios es bueno y ha mandado embajadores a este mundo para
ministrar estas necesidades. Nosotros somos aquellos que el Señor quiere usar para ministrar a estos necesitados. A veces, esto sucede para que nosotros, a veces nosotros pasamos por sufrimiento, para que sepamos, para que tengamos empatía y misericordia. Por estas personas que sufren, para que nosotros podamos tener esa misma misericordia para esas personas. Dios nos da esta misericordia, este cuidado para que nosotros lo podamos repartir a los demás. ¿Se han fijado esas filas donde están repartiendo comida o cosas? Te lo pasan a ti, tú lo pasas al que sigue y al que sigue y al que sigue hasta que llega a su destino. No es para que tú te lo quedes y te lo embolses cuando te vayan pasando las cosas. No, eso no es así. Nosotros tenemos que recibir la bendición y pasar la bendición. Tenemos que recordar que el verdadero ayuno es negarnos a nosotros mismos de algo que es importante para nosotros, para que nosotros podamos darle más atención a las cosas de Dios, que es importante para Dios, que es importante en el corazón de Dios. Eso es lo que deberíamos de enfocarnos. No nuestros deseos, no nuestros placeres. Tenemos que ayunar de esas cosas que disfrutamos para darle a los demás, para darle gloria al Señor. A veces tenemos que gastar dinero, queremos gastar dinero en nosotros mismos, pero a veces tenemos que gastarlo en los pobres, en aliviar una carga para alguien, en dar a un ministerio como esperanza en la oscuridad, darle a esos niños de allí que están sufriendo, están aliviando a hermanos, a niños pequeños allá, o por ejemplo restaurando la esperanza, este ministerio que da a las víctimas de tráfico humano para liberar a bebés que están siendo abortados, para rescatar almas del infierno. Hay muchos ministerios que necesitan fondos, hermanos. Ahora, la pregunta que está haciendo Isaías es, ¿por qué cuando oramos y ayunamos, Dios no responde nuestras oraciones? ¿Por qué? ¿Tú quieres que Dios responda a tus oraciones? ¿Quieres que Dios te use a ti? ¿Use tus posesiones? ¿Use tu vida? Es el Señor te ha dado muchas cosas, pero no son para que tú las apiles, las amontones, sino para que tú bendigas a alguien más, para que estés dispuesto a bendecir a alguien más y ministrarlo, darle lo que el Señor te ha dado a ti. Y aquí podemos descubrir esta paradoja de una verdad grande del Señor, que es de más bendición dar que recibir. Muchas veces pensamos que entre más tenemos y entre más recibimos es mejor, pero no es así. En la Biblia es totalmente diferente. Dios es un dador alegre. Dios nos da gozosamente. Le da a los que necesitan. El Señor ama a su gente. El Señor le da ayuda al que necesita ayuda. Y el Señor ha estado enseñando en este Sermón del Monte que hemos sido creados a su imagen, a la imagen de un dador alegre,
un dador, un ayudador alegre que ama a sus hijos. Y hemos sido nosotros creados exactamente a esta imagen para compartir su carácter y su gozo con los demás. Ese gozo cuando damos y cuando nos damos a nosotros mismos. Nuestra fe cristiana must be deeply internal and personal. It is debe a personal relationship ser with God. Una relación personal e interna con Dios. Pero si solamente es algo que crees pero no practicas, entonces solamente es una diversión. La esencia de la cristiandad es expresar esa vida y ese amor de Jesucristo de dos maneras principalmente. Primero, en nuestra alabanza, en nuestra adoración, cuando leemos nuestras Biblias. Eso es hermoso. Esa es una relación cercana con Dios. Pero en segundo lugar, debe expresarse esta relación de una forma valiente cuando evangelizamos, cuando defendemos al débil, cuando alimentamos al pobre, etc. El símbolo de nuestra fe es una cruz, ¿verdad? Y la cruz es un mensaje de amor que se derramó para otros hasta que ya no quedó nada más. Porque Dios amó tanto a este mundo que Él dio. Él dio. Y cuando nos hemos dado a nosotros mismos y nuestras cosas para beneficiar a otros, para suplir la necesidad de otros, simplemente porque el Señor nos mandó a hacerlo, porque Dios está expresando ese deseo a través de mí. Nosotros lo haremos y vamos a decir no a nuestro egoísmo natural. Esa es una demostración de que amamos más a Dios de lo que amamos nuestras cosas. Amamos más a Dios de lo que amamos nuestra vida cómoda y privada. Sí, Señor, voy a ir en el poder de tu Espíritu Santo. Voy a dar todo lo que tú me des para ayudarlo. Y con ese entendimiento bíblico del ayuno que nos mostró el Señor en Isaías, vamos otra vez de regreso a Mateo, capítulo 6. Mateo 6, verso 16 al 18 nos habla de que cuando ayunemos, hagamos esto y aquello. On that same theme, verse 19. Y el verso 19 sigue hablando de lo mismo. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, donde los ladrones minan y hurtan. No acumulen tesoros en el cielo. No acumulen tesoros en la tierra, donde los ladrones hacen de las suyas, donde se desintegran, donde hay cosas que corrompen, donde las cosas se devalúan. Sin embargo, hay un lugar donde el Señor dice que hagamos tesoros. Dice, por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, donde no hay devaluación ni nada de eso. ¿Cómo hacemos eso? Esto de acumular tesoros tiene que ver mucho con el ayuno. El Señor Jesús está levantando el estándar de ese estándar que tenían los líderes religiosos
que decían, bueno, el ayuno es no comer de vez en cuando y hacer algunas actividades religiosas. Y miren, sí es una forma de ayuno, pero es más que eso. El verdadero ayuno es negarnos a nosotros mismos de todas esas cosas que nuestra carne desea. Queremos más dinero, queremos más y más cosas que el dinero puede comprar. Muchos de nosotros hemos hablado de el gran reseteo. Hemos hablado de los intereses, de cómo el sistema financiero está a punto de colapsar, etc. Pero, ¿qué es una inversión segura? Algunos dicen, bueno, ve y compra oro, plata o propiedades. Bueno, déjenme decirles algo. Si ustedes son ciudadanos del cielo, hay un lugar mucho más seguro donde invertir. Y van a tener toda la confianza de que sus inversiones ahí no se van a ver disminuidas. Mateo 6:20. Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, donde el gran reseteo no va a afectar. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? En Lucas capítulo 12, ese pasaje que leyó Ebube para nosotros en la mañana, Lucas 33, 12:33. Paraphrase of that verse says, sell your possessions. Vendan sus posesiones y denlo a los que lo necesitan. Eso va a ser un tesoro para ustedes en el cielo. Sell your possessions. ¿Cómo hacen un tesoro? Vendan lo que tienen, denles a los que necesitan. And the purses of heaven never get old or develop holes. Your treasure will be safe. No thief can steal it, and no moth can destroy it. Y allí no entran los ladrones ni carcome la polilla, dice la palabra. And say, what good does my money do me? Y tal vez nosotros podemos decir, I need it for my family today. Qué bien podría tener el dinero si yo lo necesito hoy. Pero ya se lo di todo a los pobres. Ahora yo soy pobre. Ahora yo necesito. Entonces, no tienes mucho sentido este sistema. ¿Cómo voy a poder acceder a ese dinero cuando lo necesito? Hermanos, esa es la belleza del reino eterno, de esta inversión que el Señor nos enseñe. Cuando tú estés en esta tierra y tengan necesidad, el Señor te va a dar lo que necesites. ¿No me crees? Ve Lucas capítulo 6. Verso 38. Está hablando de este principio. Den, y se les dará una buena medida, buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con la que ustedes midan, serán medidos. Entonces, fíjense, en este pasaje, el dinero no es precisamente lo que está hablando. Todo lo que des, todo, el dinero y todo lo demás, si lo das, el Señor te lo va a regresar con intereses. Filipenses 4:19. Hay varios versos aquí en Filipenses 4 que son muy conocidos, pero a menos de que los leas en el contexto, tal vez no puedes hacer la conexión. Y este nos encanta, ¿verdad? Porque dice, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
But have you ever read that in this context? ¿Y lo habías leído en este contexto? ¿Cuál es el contexto de esta promesa? Una promesa hecha a los filipenses. Vamos a tracito al verso 16. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, now Philippi was one of the churches in Macedonia. Verso 15. ¿Y saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes, incluso a Tesalónica. Una y otra vez ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. Verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Sacrificio aceptable, de olor agradable y fragante a Dios. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En otras palabras, ustedes invirtieron en un tesoro en el cielo. Y entonces, por eso, a causa de eso, el Señor ahora suplirá todas sus necesidades. Segunda de Corintios, capítulo 8. Vemos aquí cuatro versos. No fue un acto aislado de dar. Hermanos, también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia. They were one of those Macedonian churches. Now, estas eran unas iglesias de Macedonia. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy en medio and their de extreme esta poverty welled up pobreza, in rich dice el verso 2, generosity. Cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades, incluso más allá de estas. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esta es la característica de esta iglesia de Filipo. En el verso 19, Filipenses 4:19, por eso se les da esta promesa, y el Señor mismo suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Les va a dar más todavía de lo que ustedes dieron. Esta es una promesa del Señor. Tú no vas a carecer de nada. El Señor va a proveer para ti. Estos son los tesoros de los que está hablando. Nosotros nunca perdemos el acceso a estos recursos. Siempre estarán a nuestra disposición cuando lo necesitemos. Segunda de Corintios 9, del 6 al 8 dice, pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Este es el mismo principio, tú das, y por eso cuando lo necesites va a estar allí, porque con la misma medida que das, se te va a devolver. Verso 7. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nosotros fuimos creados en su imagen, a su imagen. Cuando damos con alegría, el Señor se expresa a través de nosotros. Y a veces no queremos dar y hay que sacarnos a fuerzas el billete de la cartera. Y no. Y a veces tenemos que arrepentirnos y decir, Señor, perdóname. Cámbiame, ayúdame a creer en este principio y a confiar en ti, porque yo ya soy un miembro de este reino. Yo ya no debo de estar pensando como un residente de este lugar, de la tierra. Verso 8. Y Dios
es poderoso como para que abunden ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunden ustedes toda buena obra. Hermanos, aun que pierdas tu trabajo, aun que el sistema económico colapse, aun que pase lo que pase, la promesa para ustedes, hermanos, es esta. El Señor es poderoso para que ustedes no tengan carencia de nada. El Señor les va a dar todo lo necesario. Lo que tú necesitas va a estar a tu disposición cuando lo necesites. No antes, no después, cuando lo necesites. Por eso es que esas cosas, esos engaños de que tú vives tu mejor vida hoy y que debes de tener dinero y que debes de ser rico y próspero. Hermanos, eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. Todo lo que tienes en esta tierra lo puedes invertir confiadamente con la garantía de Dios. Dios está garantizándolo en su palabra. ¿Y saben qué? Vamos a ser honestos. Nuestra carne batalla para creer esta promesa. Este es un reto para nosotros. Confiar en Él. Confiar de que Él va a suplir nuestras necesidades. Confiar de que Él va a cuidar de nosotros. Confiar de que estas riquezas que pasan por nuestras manos y luego nosotros las damos más adelante, no estemos viendo esas cosas que ya dimos con ojos codiciosos, arrepintiéndonos de que lo dimos. No. Si tú tienes necesidad, Dios te va a dar lo que necesites cuando lo necesites. Lucas capítulo 12. Vamos a esta parábola de Lucas 12 que Ebube leyó al principio. Luke chapter 12 and verse 19. This rich landowner. Lucas 12. Comes to this place. I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Dice hombre, este hombre rico dice, y me diría a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo mucho guardado, muchos bienes guardados para muchos años. No está preocupado de un colapso, no está preocupado de nada, porque él tiene guardado mucho, él ya tiene su vida asegurada. So he's taken care of, isn't he? He's okay. Look what Jesus said, verse 20. Le ha ido bien a este hombre. But God said to him, pero el verso 20 dice, Dios le dijo, necio. Fool. Necio. This night your soul will be required of you. Esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Ya vimos que hemos sido llamados a ser administradores de los recursos de Dios. Eso no significa que hay que usar los recursos de Dios según nosotros creamos, no. Tenemos que usar los recursos según Dios nos dirija, bajo su autoridad, bajo su liderazgo, porque todo es de Él, no es nuestro. Nosotros pertenecemos a Dios, Él nos hizo. Él nos compró y por eso todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y cuando hemos escogido servirle, nosotros somos siervos, siervos por amor de Él. Y el
El hombre rico pensó tontamente para sí que él tenía todo para su placer, pero el Señor lo llama tonto, necio. Porque tal vez, vamos a poner este ejemplo. Imagínate que tú trabajas en una empresa y tú eres el cajero. Y tú eres este empleado. Tú tienes la responsabilidad de manejar el dinero y de depositarlo y de ponerlo donde tu jefe te diga. Es lo mismo, hermanos, todo lo que tienes en esta tierra, todo lo que Dios te ha dado, ha sido puesto en tus manos para que tú lo administres nada más. Si tú te lo quieres quedar, es como si tú te lo robaras, porque no es tuyo. El Señor lo puso en tus manos para que tú lo administres, y un día estaremos delante del trono para que el Señor ajuste las cuentas con nosotros. A ver cómo usamos el dinero del Señor, sus recursos, las habilidades que te dio, todo. Ahora, no hay nada de malo, no es pecado tener un buen trabajo. No es pecado tener dinero en este mundo. Pero aquí el problema es, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es? ¿Qué clase de corazón tienes al respecto? ¿Cómo usas este dinero? ¿Cómo usas lo que Dios te dio? ¿Lo gastas en lo que tú quieres o lo usas en lo que Dios te ha dirigido? Ahora, yo espero que tú notes, yo estoy confiando que tú te des cuenta que hoy ni una sola vez les he dicho que den dinero a la iglesia o que lo traigan para acá. Ni lo voy a hacer, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Toda la gente acumula recursos para sus propósitos personales. Todo mundo es culpable de esto. Todo mundo acumula dinero para gastarlo en vida o para heredarlo a sus hijos o a sus generaciones futuras. Pero la aquí el Señor quiere que nosotros invirtamos todo lo que tenemos para la gloria de Dios. De otra manera, seremos como este necio del que habla la palabra. Si acumulamos para nuestros propósitos personales, porque déjenme decirles que Dios nos da. Dios permite que nosotros nos quedemos con algo, sí. Pero nuestra responsabilidad es preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo quieres que yo use esto o aquello? Porque si lo usas para cualquier otro propósito, entonces eres un necio. Lucas 12:33 dice, vendan todo lo que tienen y denlo como limosna, consíganse bolsas que no se hagan viejas y háganse en los cielos un tesoro que no se agote. Allí no entran los ladrones ni carcome la polilla. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos? Vendan lo que han guardado. Vendan lo que tienen ahí acumulado. Pónganlo mejor en un lugar seguro que esté a tu disposición cuando lo necesiten. Esos son los recursos que Dios, eso es lo que Dios quiere que hagas para ministrar a los que lo necesitan, para alimentar a los que tienen hambre. Nosotros tenemos que pasar este dinero.
God's purpose in instructing this is not to make Dios para instruirnos en esto no es para que seamos pobres, sino para que seamos ricos y estemos seguros por toda la eternidad. Hay beneficios tremendos que vienen a nosotros por hacer esto. En contraste, aquellos que lo almacenan no están invirtiendo sabiamente. Nosotros podemos hoy mismo hacer esto. El Señor va a bendecir a aquellos que invierten con Él, que esto no se acabará con tu muerte. Serán tesoros eternos. Esto describe la forma en la que Dios nos manda a dar. Y cuando lo practicamos, ilustra fe y confianza de que el Señor es mejor que todo lo que tenemos. Mateo capítulo 6, verso 21, termina con esto. Pues donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿No han escuchado esta expresión? De que hay personas que se ocupan siempre de sí mismas. Esto es precisamente lo contrario de lo que la Biblia dice. Si tú obedeces lo que la palabra dice, estarás curado del narcisismo. Dejarás que el Señor te cuide de ti y estarás demostrando el corazón del Señor hacia los demás. Te podrás ocupar más del Señor, más de lo que te ocupas de ti mismo, de las cosas. La palabra dice que no podemos servir a dos amos. No podemos confiar en el dinero para que supla nuestras necesidades y también a Dios, también en Dios, no. Tienes que confiar en uno o en el otro. ¿En quién estás confiando? ¿A quién estás siguiendo? Si tratamos de confiar en los dos, un poquito aquí y un poquito de allá, nos convertimos en una esposa infiel a nuestro Dios. Y Dios es un Dios celoso. Quiere nuestro corazón, nuestra confianza. Él no nos quiere mitad y mitad, no. Él nos quiere completamente. Quiere que nosotros confiemos 100% en Él. Padre Celestial, yo dije desde el principio que yo batallo con esto, Señor. Y tú has puesto en mi corazón un deseo de vivir de esta manera. Y sin embargo, confieso, Padre, que es muy difícil dejar ir las cosas de este mundo. Señor, confieso mi fracaso. Te doy gracias, Señor, por haber puesto tu Espíritu en mí y que tú eres paciente conmigo y perseveras y continúas haciéndome caminando, continúas ayudándome a caminar en este mundo. Te pido por mí. Pido que me ayude, Señor, a crecer en esto, Señor, y a dejar ir estas cosas que me abruman. Ayúdanos, Señor, a todos a tener una confianza en ti solamente y un enfoque en ti. Señor, confío en ti. Y te doy gracias que has prometido suplirme necesidades. Señor, enfrentamos días difíciles, pero tú, Señor, tienes un plan para nosotros.
Te damos gracias, Señor, por este plan. Give us faith in this. Señor, ayúdanos a tener fe en ti y a confiar en ti. Lord, we need you to enable us to walk in this Señor, way. This is not capacítanos para caminar en este mundo, Señor, porque este es un camino que necesita gracia, tu gracia. Y Señor, todo en este mundo está tambaleándose. Y por eso necesitamos algo seguro como lo que leímos hoy. Tú, tu reino, tus caminos, tu sistema. Señor, confío en ti. Auméntanos la fe, Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.